Así que tiene como 70 animales. Pero aquí, ¿qué le da de comer? Te comento que mira, yo solo le doy maíz en pepa. Ah, maíz en pepa. Como ves, maíz en pepa, ellos se... Les pongo bastante porque como ellos comen, a veces se llenan, se va así como los ves. Mira, ya están bañados los patos. Ya están descartados, están llenos. ¿Dónde está la piscina en los patios? No veo la piscina. Ahí está la piscina. Mira, ya está saliendo una de la piscina. Ah, ya, ya, ya. Entonces yo les dejo maíz así porque ellos cuando tienen hambre vienen, comen. Si ya se llenan, se acuestan, se bañan, pican. Les tiro el frecho cuando cocino, así cebolla, pimiento, ajo. Todas las clases de aliño. Y cuando me sobra arroz, también les tiro arroz. Cuando me sobra un seco de pollo, también se los tiro. Ah. Ellos comen pollo. Son caníbales. Sí, comen pollo. Comen carne. Álese. Les doy chaulafán. Pues eso, y carne cruda no le da. Carne cruda sí, pues. Por eso que son, está bravo, pues. Pero no cruda, de lo que yo cocino y a veces me sobra, como ahorita me estoy cuidando en la boca, entonces yo mi plato se los doy a ellos. Ah, ya. Así que solamente maíz. Ajá. ¿Y por qué te estás cuidando en la boca? Porque Mario estaba muy subida de peso y estoy bajando de peso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mí misma, pues para verme bien. ¿Y por qué te hubieras subido tanto? ¿Por qué te hubieras subido tanto? No sé, Marito, el estrés, la preocupación, las deudas. ¿Deuda, preocupación de qué? Todas preocupaciones. Todo el ser humano tiene preocupaciones, pero cada uno distinta. Oye, Belle, tú eres esmeraldeña, ¿no? Uh-huh. ¿Y si hay donde tu familia? Por el momento no. Pero si sí has ido. ¿De que me... No, porque he escuchado que Meralda está un poco peligroso. Y obviamente no está como, ¿cómo le digo? Como habitable. Puede ser que más adelante me dé un viajecito. Pero es que ellos, peligroso es para la gente del mal, pues. Ah, que bueno, usted tiene también mucha plata. Sí. No, Mario, solo que a veces escucho las noticias y a veces como que entra un poquito de miedecito. También, yo voy a Guayaquil y escucho también. Bueno, pero es que por eso le digo. A bueno, veces pues sí. Si te llevas ya con tu familia bien. Claro. Ya la iba a visitar. ¿Ah? Sí, tengo entendido que mami está aquí en Manta. Pero no te ha visitado nada. Yo le he visitado. Pero no dice que está aquí en Manta. Sí, por eso te digo, yo le he visitado. ¿Aquí vive ahora? Uh-huh. No. Sí. ¿Y cómo así se vino a vivir aquí? Porque acá tiene una hija y es la que la cuida ahora. Ay, ay, ya tiene, ¿cuántos años tiene ella? ¿Cuánto? 68. ¿Estás joven? Sí. ¿De mi edad? ¿Por qué tiene 68? ¿A dónde va? Al agua. ¿Ah? Sí, Marito, ya está ya de edad y obviamente ya necesita cuidado. Ah, pero tu hermana la cuida. La cuida. Tu hermana, sí son hermanas tuyas. Sí, no, está... pues ellas vendrían a ser, qué sé yo. Primo. Primas hermanas vendemos a ser. ¿Y si te llevan bien? Claro. ¿Ya te aceptan? Antes no te aceptaban. Antes no, pero mis hermanos los otros sí, o sea, ellos sí. Mi mami es que era la dura. Pero ya ahora parece como que ha doblegado, ya está más, qué sé yo, adaptada con el nuevo mundo. ¿Y quién te decía cuando le iba a visitar no te dejaba entrar o te mandaba? Claro, no me quería ver ahí en esos momentos. No te quería ver, porque había sido impactante a ella, ¿no? Claro, pues fue varios años de su, siento yo, pasaron hartos años para que ella pudiera aceptar. Ah, alguien le había hablado. Ahí sí, vamos a ver. Que si te has abrazado, si te has... Ah, claro. Le pidió perdón. ¿Perdón yo por qué? Perdón, si ¿por yo qué? No he hecho nada mal. No he hecho nada malo para ti, pero para ella sí, pues. No, nunca le he pedido perdón. Solo te comento que la Navidad y Año Nuevo pasé con ella. Pasé allá en la casa, la cena se hizo allá. Ya se ha adaptado a verte como mujer. Uh-huh. Chúpate duro, ¿eh? No sabría, verdaderamente, porque a veces uno... Obviamente yo ya aceptaba, pero no sabemos por todo lo que ella pasó. Porque tengo entendido que ella sí sufrió mucho por el cambio que yo tuve. Ella no se esperaba eso. Pero ella sí sabía que tú eras así. Ya, pues. A veces no sé, Marito. Allá, porque ya se nota, pues. No, Marito, porque yo ahí era un niño. Yo me cubría demasiado. Pero estaba ella... atrapado en un... Pero igual se da cuenta, pues. La... Ay, sí, no sabría, pero se hizo la vista... Siga, pues. La gente... Tus hermanos sí se dan cuenta, pues, no sé. Sí, pero igual, pues, qué sé yo, una madre es difícil. Es como que, qué sé yo, que tú tengas un hijo, Mario.
y digamos que la chama Valentina te vaya a decir, oye, que digamos que tu hijo se llama Alberto.